by Cachicha. Avena. Mire, me llamó poderosamente la atención esta noticia. Ajá. De ayer, de una entrevista que dio el expresidente George Bush. Y me pareció muy interesante. Fue, ¿verdad?, en un programa de Telemundo, ¿verdad? El programa con la presentadora Aramza Lousaga. Oigan para qué él tomó esta entrevista, señores. Eso me pareció muy, muy chulo, muy... Uh-huh. Para hablar de su ama de casa, la persona que trabaja con él. Oigan lo que dijo este señor. Estos inmigrantes son personas muy importantes, dice él. Enriquecen nuestra alma. Muchos vienen no solo a trabajar y a mejorar la economía, sí, sino que también, dice él, nos suman su esencia de trabajar por un futuro mejor. Oye, bien, entonces... Él se refirió, la señora se llama Paula, una señora mayor ya. Dice él, básicamente en mi casa todos fuimos criados por Paula. Ella fue una madre más, no solamente una niñera. Dice, vivía con nosotros y era como nuestra segunda madre. Dice él, inclusive, dice él, a todos nos remendaba la plana en la casa. Ay, hombre. Oye, bien, entonces, me pareció muy bonito. Mira, sí. Y hubo un elemento importante que él dice, que por la inspiración que él sintió, ¿verdad?, de ver esa negación, uh-huh, de Paula, el proyecto de reforma, porque hay que decirlo, Bush, a pesar de ser republicano, propuso un proyecto de reforma para regularizar a 12 millones de inmigrantes. Así fue. Que vivían en calidad de indocumentados en Estados Unidos. Aunque fracasó en el Senado su proyecto, él dice, yo me inspiré en Paula para elaborar ese proyecto. Es un gesto de grandeza de parte, claro, de un hombre como Bush. Entonces, inclusive sale una fotografía con su familia, ¿verdad?, y con la señora. Me pareció muy lindo, sobre todo porque él es republicano, ¿verdad? Históricamente los republicanos tienen esta animadversión por un tema ideológico con los inmigrantes. Sí. Tu mañana. Bye, Cachicha.